La ley 20.484, que entró en vigencia el pasado 20 de mayo, viene en perfeccionar el procedimiento de cumplimiento de las pensiones de alimentos adeudadas, toda vez que faculta a los tribunales de familia la investigación, la retención y el pago con los dineros que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión e instrumentos financieros y eventualmente, de acuerdo a un proceso extraordinario y con requisitos establecidos, de encontrar los fondos que mantenga en las cuentas de capitalización individual en las AFP. Asimismo, este procedimiento puede ser o dice relación con pensiones de alimentos que se encuentran fijadas judicialmente y aprobadas por el tribunal y debe estar liquidada al menos un mes con deuda para efectos de poder iniciarlo. Las partes pueden acceder a la página de la Oficina Judicial Virtual e ingresar un trámite fácil a través de su clave única para que el tribunal pueda activar estos procedimientos de cobro especial y extraordinario. Por último, hacer presente que agrega como requisito de admisibilidad los ingresos de las demandas de cese y rebaja de pensión de alimentos, un requisito especial toda vez que no se podrá dar curso a tramitación de estas demandas si los deudores que inician dichas causas se encuentran inscritos en el registro de deudores. Claramente, esta ley viene en otorgar más herramientas para el cobro efectivo de las pensiones de alimentos adeudados y efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes respecto de quienes se han establecido y cuentan con el compromiso de todos los tribunales de competencia de familia y el apoyo de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema para su cumplimiento y ejecución. Gracias.